ya no pueda más. Confiaré en tus promesas, suficiente me serás. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás. En ti confío. Solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. Oh, 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 no estás solo en tus problemas. Contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza. Fuerzas serás, Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio que tenemos cada sábado, donde podemos adorar a Dios con nuestras voces y también poder compartir una breve reflexión basada en la Biblia. Si es la primera vez que nos acompañas, nos presentamos, somos Comunidad Red, una familia espiritual que busca vivir el Evangelio de Jesús y redescubrir la manera de ser su iglesia en el mundo actual. Cada sábado a mediodía estrenamos este espacio, un video a través de YouTube, donde podemos interactuar, aunque sea a través de una pantalla, y para poder compartir estas interesantes reflexiones descubrir lo que Dios tiene para hablarnos cada semana. Hoy tenemos una edición especial, lo estamos haciendo de forma distinta a lo habitual. Me acompaña hoy mi hermano Pablo. Saluda, Pablo, ¿cómo estás?
La primera vez creo que Pablo nos acompaña en esta sección. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? Bueno, la semana pasada Pablo estuvo con nosotros en nuestro programa presencial, nos presentó un tema muy interesante y se nos ocurrió durante la semana que lo podíamos hacer interactuado, ya que estamos aquí en el verano, Pablo está acá en la ciudad y podemos hacerlo de esta manera. Pablo, ¿cómo se llama el tema de hoy? El fuego de Dios. El fuego de Dios, wow. Mm-hmm. Muy bien. ¿De qué se trata este tema? Tiene un título interesante. Bueno, Dios quiere estar con nosotros. Eso es lo que cuenta a través de toda la Biblia. Y hubo una historia que ese día compartimos, una novela muy famosa, que ahí yo pregunté quién lo había leído y ¿cómo se llama? Todo lo había leído. El Príncipe y el Mendigo. El Príncipe y el Mendigo. En el colegio seguramente muchos de ustedes, y bueno, y yo, leímos esta... No sé si se sigue leyendo, nosotros salimos de la básica hace mucho tiempo. Claro, no sabemos a día de hoy, pero los que estábamos ahí, la mayoría lo había leído en algún momento en la básica. Es una novela escrita por Mark Twain, un autor estadounidense, en 1881. Pero no está ambientada en el periodo de él, en esa época, sino que está ambientada en 1547. Entonces nos imaginamos ahí un ambiente medieval en Inglaterra. En los castillos, reyes. Exactamente. Palacios también. Y es allí donde vemos a los dos personajes principales, el príncipe Edward y Tom Canty, que era un mendigo. La historia cuenta que ambos nacieron prácticamente en el mismo día, tenían la misma estatura, la misma apariencia física. Y en un momento se encuentran e interactúan. Claro, se encuentran y ambos empiezan a comentar cómo es la vida de cada uno, ¿cierto? El mendigo empieza a comentarle, mira, yo vivo en la calle, estas son las personas que trabajan en los suburbios, esto como todos los días y así me he visto, como estás viendo. Claro, y lo que le llama la atención al príncipe de alguna manera es la libertad que tiene él de recorrer la ciudad, de ir donde él quiere, porque el príncipe está básicamente confinado a su palacio y no lo dejan salir a ninguna parte por temas de seguridad. Tiene historias que son muy, muy atractivas para el príncipe y conoce personas que también son muy interesantes para él. Y por el otro lado, al mendigo también le interesa la vida del príncipe. Se interesan tanto uno del otro de las vivencias que tienen, que en el momento deciden intercambiarse la ropa. Uh-huh. Las ropas de la realeza, del príncipe, ahora las viste el mendigo. Uh-huh. Y al revés. Y al revés. Fueron un tema de juegos, son niños. Claro. Estaban jugando, viendo cómo se ven con la ropa del otro. Y cuando están en eso, entra más gente al lugar donde estaban. Y dicen, ¿y qué están haciendo? Ya, el mendigo que se vaya y echan al rey vestido, al príncipe vestido de mendigo fuera del palacio. Y queda el que está vestido de príncipe y las personas del palacio nunca le creen de que él no es el príncipe, sino que es un mendigo. Creen que algo le pasó en la mente, no sé. Y así que el príncipe Edward empieza a vivir la vida de Tom en el ambiente, empieza a conocer a personas. ¿Cómo es la vida real fuera del palacio, de los súbditos del reino? Y empieza a conocer y a tener varias aventuras. Uh-huh. En algún momento se vuelven a cruzar estos personajes. Exactamente, ahí está el desenlace, porque muere el papá del príncipe Edward, el rey, y como él era el heredero, van a coronarlo. Y en el día de la coronación, al mendigo. Claro, van a coronar al mendigo. Pero llega Edward con un anillo que simbolizaba que él era realmente el príncipe heredero. Así que ahí todos se dan cuenta y se invierten los papeles. Pero ocurre una transformación, porque ahora Edward conoce el mundo real, conoce la vida de sus súbditos y puede tener una vivencia más cercana a ellos para poder desarrollar un reinado más misericordioso, más cercano al pueblo. Exactamente. Y es algo que si Mark Twain en 1881
escribe sobre otro periodo es porque para él también es relevante que haya gobernadores o personas... autoridades que conozcan, en el fondo esa es la crítica, claro, que hace en el libro. Que de conozcan que, a la gente común y claro, no solo su ambiente cómodo. O de la apariencia que da una persona cuando está frente a una autoridad, sino la verdadera realidad que tiene la sociedad. Y llega a ser relevante para nosotros hoy en día también. Nosotros, claro, también anhelaríamos de que las autoridades pudiesen gobernar de una manera cercana, o sea, de que conocieran cómo es realmente, claro, la población. Yo recuerdo que hace algunos años entrevistó a algunas autoridades ahí del Congreso en televisión y se les preguntaba cuánto cuesta un kilo de pan o cuánto cuesta el pasaje del metro y la verdad es que no tenían ni idea, o sea, decían números que estaban completamente alejados de la realidad. Entonces la pregunta es, o sea, ¿cuánto mejor podría ser la vida de un país o el progreso de una nación si sus líderes conocieran o tuvieran un real interés o una real relación? Experiencia también. Y también una experiencia conjunta con aquellas personas que gobiernan. Uh-huh. ¿Y a quién nos conduce esto? Bueno, como habíamos dicho, Dios desea estar con nosotros y es precisamente lo que le dice a Moisés en Éxodo capítulo 25. En el versículo 8, Dios le dice a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. En otras palabras, construyamos un lugar para que yo pueda vivir en medio de ustedes, con ustedes. O sea, a diferencia de la realeza que, como veíamos en la historia anterior, que se aísla en un palacio, en un castillo, alejada de la población, este Dios que es el rey de su pueblo, que aquí un pueblo nómade que habita en carpas, quiere también vivir en una carpa en medio de los demás. Uh-huh, exactamente. Y aquí podemos ver algunas imágenes que van a aparecer en la pantalla, que era un recinto, un lugar muy sencillo, que tenía materiales y que eran comunes a las carpas donde vivían las personas ahí y que estaba en el centro y al mismo nivel de las otras carpas. Claro, era una carpa más grande, más bonita, se daba lo mejor para Dios, pero lo fabricaron con cosas que ellos tenían ahí mismo en el lugar. No fue algo... Una construcción más elaborada que eso. Todos podían acercarse porque como estaba al centro, todos estaban a una distancia similar. Era accesible para todos. Y las cosas que ocurrían allí dentro del recinto también podían ser vistas por todos. Porque lo que nos contabas tú es que tenía una característica particular el perímetro del recinto. Claro, en el perímetro estas cortinas, que en algunas de estas imágenes se ven como blancas, eran translúcidas. Entonces... se podía ver lo que ocurría en el patio, donde estaba el altar de los sacrificios y otras cosas, y se podía ver lo que ocurría. ¿Por qué Dios quería que se viera esto? Porque lo que ocurría ahí tenía un simbolismo muy importante. Y era que todo esto que pasaba, apuntaba hacia un futuro donde Jesús cumpliría cada una de estas cosas. Entonces, Dios quería contar o anunciar esto o que se entendiera por todo aquel que quisiera observarlo. Claro, de alguna manera mostraba cómo Dios, estando en medio del pueblo, podía salvarlos, podría perdonarlos y otorgarles la uh-huh. salvación. Y la forma en la que Dios se manifestaba era muy impresionante. Había una columna que se posaba sobre esta carpa. Se veía, era visible, todas las personas podían mirarlo. Y en la noche era de fuego, fuego de Dios, y de día era una gran columna de nube, como una nube. Claro, que les proporcionaba además sombra. Claro, sombra durante el día y calor y iluminación durante la noche. Entonces todo lo que pasaba en el pueblo también era compartido por quien se había instalado a vivir junto con ellos, que era Dios. Y ahí Dios marca una diferencia respecto a otras deidades de otras naciones que exigían que sus
súbditos, sus criaturas, aquellas personas que los adoraban, fueran hacia lugares que estaban apartados de donde vivían para ofrecer sacrificio, para ofrecer ofrenda, y por lugar, generalmente estaban en un lugar alto, arriba, en la punta de un cerro, y allí tenían que trasladarse las personas para poder adorar a esos dioses. Claro. El dios que nos muestra la Biblia es radicalmente diferente. Uh-huh. Decide instalarse en medio de este pueblo que le adora. Exactamente. Y pasa el tiempo y este pueblo llega a establecerse en la tierra que Dios les había prometido. Llegan allí, construyen casas. Y el, esta, pasa con la carpa. Sigue estando en medio de ellos, como era el propósito de Dios. Pero en un momento, David, que gobernaba, que reinaba al pueblo de Israel, está pensando en su casa. Y está más tranquilo porque había llegado un momento de un buen momento de su reino. Y piensa, oye, yo tengo una casa, pero espectacular, magnífica, digna de un rey que ha sido exitoso como yo lo soy. Y después me imagino que habrá mirado, habrá pensado, y Dios, si es un rey mucho mayor que yo, un rey de todo el universo, ¿no merecerá una casa también? Porque está viviendo en una carpa. Claro. Una carpa que la azota el viento, que le cae la lluvia, que no es tan cómoda quizás. Si yo hubiera una carpa no sería tan cómodo como estoy viviendo ahora. Y dice, se me ocurre una muy buena idea. Voy a construir una casa a Dios. Una casa digna de un gran rey. Una casa magnífica. Y va y le cuenta a Natán, que era uno de los profetas que lo acompañaba, que le daba los mensajes de Dios, Clara. Y le dice a Natán, oye, se me ocurrió una buena idea, voy a construirle una casa a Dios. ¿Qué te parece? Y Natán le dice, súper bien. Vos dale. Dale nomás. Dios está contigo. Y eso es literalmente lo que le dice. Y lo interesante es que la escena siguiente, el siguiente versículo, es que en esa misma noche Dios le habla a Natán. Y le dice, en realidad no es tan así como le dijiste a David. Yo no quiero que David sea el que me construya una casa. Y hay algunos detalles interesantes de esta conversación que Dios tiene con Natán y que le dice que le cuente exactamente eso después a David. Y esto está en Primera de Crónicas 17. Y en el versículo 5 dice, nunca he vivido en una casa, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa, trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Y mira ahí lo que dice el versículo 10. En 10 dice, además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. O sea, que en vez de David construir una casa a Dios, Dios le iba a construir una casa a David. Claro. Hablando así como el concepto de casa, como más de una familia real, de una dinastía, uh-huh. Bueno, como fue la palabra uh-huh. después. Porque, y ahí da el argumento, pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaría a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Y ahí vemos, habla de para siempre, y vemos que el reinado de David se dura hasta Salomón solamente. De ahí el reino se divide y más o menos que se corta el asunto. Después incluso ambos reinos que se dividen son conquistados por naciones paganas y se acaba. Claro. ¿Dónde está esta promesa? Porque Dios cumple lo que promete. Y si miramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, podemos ver que se llama a Jesús como el Hijo de David. Y podemos, si vamos viendo las palabras que están aquí en esta promesa, vamos viendo que Jesús va cumpliendo
y llega a cumplir completamente esta promesa. Entonces, dice que va a edificar una casa, un lugar, un templo, y va a reinar para siempre. Y podemos ver que Jesús, en las cosas que hace en su ministerio, es establecer un grupo que va a adorar a Dios y que va a conformar algo así como un templo, ¿cierto? Lo vamos a descubrir un poquito más adelante, cómo puede haber este cumplimiento completo del templo a través de Jesús. ¿Qué pasó finalmente con el hijo de David? Bien, Salomón y Natán y David, todos ven más que este cumplimiento lejano en Jesús, que quizás lo llegaron a comprender más adelante en su vida, ven, Dios dijo, Salomón va a ser el que lo va a construir. Entonces David no se aguanta y empieza a pensar, oye, Salomón, mira, tú, Dios me dijo que ibas a construir un templo, ya no una carpa, sino un lugar. Un edificio fijo. Grande. Maravilloso. Y yo te voy a ayudar, te dejo hecho, claro, los contactos. Con todos los materiales y una vez que David fallece. Salomón construye este edificio de aquí. Si vemos una imagen que va a aparecer, vemos que construye el doble del tamaño. Pero que una superficie más grande de la que era la carpa. Exactamente. Y hay algunos detalles que Salomón agrega que no son propios de lo que Dios instruyó con todo detalle cuando le habló a Moisés. Entonces vemos que, por ejemplo, estas escaleras desde el patio para este edificio central donde está el lugar santo, el lugar santísimo, hay unas escaleras. Luego, para pasar de una cámara, de una pieza a otra, hay otras escaleras. A medida que va siendo más sagrado el lugar, más alto está. Más alto está. Y esa es una característica que comentábamos que era. Era propia de la cultura, de la cultura de cómo se comprendía la deidad en las naciones, en las culturas. Algo más divino, alrededor. más glorioso, debe estar más arriba. También se toma la libertad de incluir dos columnas afuera de este lugar que se pueden ver ahí. Y si avanzamos en la otra imagen. Vemos ahí una excavación donde hay un templo de una deidad de otras naciones de alrededor. Y aquí en la siguiente hay como un plano y se compara el templo de una deidad pagana y el templo de Salomón. Y vemos que en este templo hay columnas afuera, Salomón pone columnas o pilares. Aquí hay piezas donde se guardan cosas alrededor y Salomón agrega estas bodegas alrededor que no estaban dentro de las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Sin embargo, a pesar de que Salomón, como dice, tomó ciertas libertades y tomó prestados elementos de la cultura que él pensó que eran propios de algo sagrado, eso significaba sagrado para él en su cosmovisión, Dios no lo rechaza. Y al contrario, cuando Salomón dedica o inaugura este lugar, desciende fuego del cielo, consume la ofrenda que le habían presentado a Dios, según sus instrucciones, y llena el lugar con su presencia, a vista de todo el mundo. Como había sucedido también con la carpa que había construido Moisés. El fuego de Dios, entonces, lo vemos nuevamente presente. Exactamente. Ahí queda el fuego, la presencia de Dios a vista de todos. Este templo lamentablemente sufre un destino bien trágico porque, como mencionábamos, la dinastía de David no llega mucho más allá. El reino se divide, empieza cada vez a ser más débil desde el punto de vista geopolítico respecto a las naciones de alrededor. Finalmente es invadido esta nación, bueno, ya dividida primero por los asirios, luego por los babilonios. El templo es completamente destruido, se llevan los elementos sagrados hacia otras naciones y no es sino hasta años más tarde que un pequeño grupo de personas logra retornar desde el exilio para intentar reconstruir el templo, que no tenía, era simplemente un atisbo, como un fantasmita de cómo era el templo anterior.
Y siguen ahí adorando por mucho tiempo hasta que llega un personaje bien interesante que se describe en el Nuevo Testamento. Así es, se llamaba Herodes, el rey Herodes. Y él llega al poder y empieza a ver maneras de poderse presentar como alguien relevante para la nación que estaba administrando. Porque era extranjero, no era descendiente de Jacob, de Israel, no era de ninguna de las 12 tribus. Y menos del linaje de David. Entonces dice, ¿con qué me podré ganar el corazón de la gente? Y aquí lo más valioso, lo más sagrado para la gente es el lugar donde se adora a Dios. Él dice, voy a construir o voy a remodelar este lugar para que sea un lugar imponente, un lugar que todo el mundo venga y lo admire. Y precisamente así fue. Al terminar esta construcción, era una de las obras arquitectónicas más magníficas de todo el mundo. Más impresionantes. Y aquí podemos ver algunas imágenes que nos empiezan a mostrar algunos detalles de cómo era. Y ya esta estructura es distinta a la de Salomón. Añade espacios que antes no estaban. Y empiezan a haber otras características. Por ejemplo, habíamos hablado de que todos podían ver este lugar. Y aquí no es el caso porque construye murallas. Murallas altas, y aparte de eso, el lugar está sobre una meseta que él construyó para que estuviera más elevado todavía que el resto de la ciudad, incluso. Que el resto de la ciudad. De hecho, eso todavía se puede ver en Jerusalén actual, que hay una meseta del templo, está la ciudad, y sobre la ciudad hay una meseta muy alta, de varios metros, y sobre eso está la explanada donde estaba ubicado el templo de Herodes. Exactamente. Entonces, si vemos aquí una imagen, uno viviendo, teniendo su casa ahí en Jerusalén, mirando hacia arriba, solo veía las murallas. Es decir, lo que Dios había querido hacer. De estar en medio del pueblo. De estar en medio. Todavía estaba como central el lugar, sí, pero ya no estaba al mismo nivel. Ya no podía de alguna manera ser tan cercano como Dios quería ser. Habiendo estado allí, tampoco desciende la presencia de Dios sobre ese lugar. En el momento de la inauguración no cae el fuego de Dios. El fuego de Dios no está aquí. El otro es que hay una segregación de los espacios de este. Exactamente. Templo. Mientras antes todos podían acercarse y mirar lo que estaba ocurriendo, ahora al llegar hasta cierto punto ya no pueden seguir avanzando o entrando en este lugar las personas que no son del pueblo de Israel o que no son judías en específico. Se habla aquí que es el patio de los gentiles. Ahí solo pueden, hasta ahí solamente llegan las personas extranjeras. Pasando para allá ya está prohibido. Y luego hay un espacio donde entran hombres y mujeres judíos, pero hay un límite para las mujeres judías donde ellas no pueden pasar. Y los hombres pueden pasar a un espacio más allá donde pueden observar completamente los ritos, ¿cierto? Claro, lo que está ocurriendo. Que estaban ahí. Mujeres podían ver algo de lo que pasaba entre los columnas, pero de lejos. Y eso es algo que el Señor jamás instruyó, ¿no? Nunca Él quiso que hubiese una diferencia ni entre extranjeros y judíos, y tampoco entre hombres y mujeres. Menos eso. Entonces, todas estas modificaciones o estas cosas con las que se construye este templo van distorsionando y alejando mucho el propósito que Dios tenía para este lugar. Lo interesante de lo que estamos conversando es que en la misma época en que este gran edificio muy suntuoso y majestuoso está siendo construido, con la esperanza de que albergue la presencia de Dios, Dios mismo se hace presente en medio del pueblo, pero de una forma muy distinta. Lo estuvimos estudiando hace algunas semanas. Dios se encarna, Jesús viene a ser uno de nosotros
y nace en el lugar más humilde que pudiese haber existido, lejos de toda esta suntuosidad que Herodes estaba tratando de hacer, de un templo muy blanco, muy brillante, lleno de adornos, y Jesús nace en un pesebre. Y viene a mostrar quién es Dios, viene a estar Dios con nosotros. Y conversábamos ahí en otro momento que Jesús, siendo bebé, es presentado en el templo y es visto por el sumo sacerdote y no lo percibe. Otras personas más humildes, más sencillas, son capaces de identificar, pero el sacerdote que estaba a turno ese día no... De identificar que Dios vino a estar aquí, pero mucha gente no. Y gente que debía ser la que lideraba la parte espiritual de en la nación. Y Jesús hace su ministerio, como lo relatan los evangelios, y lo hace entre la gente común. También interactúa con personas que tenían recursos, un estatus más alto, influencia. Algunos de ellos tuvieron una reacción positiva, de aceptarlo, otros no. Y eso nos demuestra lo que comenzamos hablando. Dios quiere estar cerca de todos, independientemente de la posición, del estatus, y quiere estar al mismo nivel. Y come en la casa de la gente más pobre, come en la casa de la gente que es marginalizada, a la que la echan de los lugares sagrados. Con esa gente está Jesús. Con los pecadores, como le llamaban los demás. Uh-huh. Con ellos quiere interactuar. Con la gente menos deseada. Uh-huh. Y también está dispuesto a interactuar y a comer en las casas de la gente más influyente. Uh-huh. Hace realidad, en el fondo, este nombre que se le da a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Uh-huh. Y bueno, sabemos la historia, Jesús es crucificado, resucita, asciende al cielo y deja una misión para sus seguidores, que inicialmente era sencilla, como esperen. Uh-huh. Esa era la instrucción que les dio, esperen porque algo va a ocurrir. Y los seguidores hacen eso, y la Biblia dice que ellos empiezan a juntarse, a poder adorar a Dios. Lo hacían en piezas muy sencillas. En la parte alta de una casa donde había un poquito más de espacio, donde no estaban las piezas, ahí se juntaban. Ahí se reunían, adoraban a Dios, oraban mucho. Y pasa un día algo tremendo. Estando allí en eso, en esas reuniones que ellos tenían en un segundo piso de una casa sencilla, una construcción rústica para nosotros, probablemente un techo de paja, viene el fuego de Dios, llena ese lugar y se manifiesta ya no en un lugar como en la pieza, solo en la pieza, sino que en las mismas personas. Y dice que hay... que está el fuego de Dios sobre, se pudo ver el fuego, claro, sobre cada persona, sobre como una manera de indicar de que ahora el fuego de Dios podía estar en las mismas personas. No necesariamente en un lugar físico específico, sino, no en ese templo maravilloso que, bueno, todavía estaba siendo construido, sino en personas, que podían moverse de allí, y la presencia de Dios, el fuego de Dios, los acompañaba. Uh-huh. Y este fuego de Dios empieza a esparcirse, porque empieza a ser compartido como algo que se está quemando y se acerca a otra cosa, y la otra empieza a tener el fuego también, y esto tiene una propagación explosiva a través del Imperio Romano. Uh-huh. Poco tiempo después de este hecho extraordinario, de estas personas recibiendo el fuego de Dios como individuos y también como comunidad, hay una historia también muy interesante que la protagoniza una de estas mismas personas que recibió el Espíritu Santo, llamaba Esteban. Esteban quería compartir este fuego de Dios con el resto de sus compatriotas, pero se encuentra con que muchos de ellos
no tenían este interés en recibir el fuego de Dios. Estaban muy cerrados en su propio entendimiento de la religiosidad, de la escritura. Y Esteban intentando convencerlos, recuerda esta historia del templo y es sumamente interesante como él lo relata. Uh-huh. Se lo plantea y esto lo podemos encontrar en el capítulo 7 del libro de Hechos. Dice, David tuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. Y ahí cita a Isaías, y es algo que podemos encontrar en el capítulo 66 de Isaías, de hecho. Dice, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Entonces Dios aquí está diciendo, todo el cielo es mi trono, toda la inmensidad del cielo. Este es mi templo, pueden hacerme un templo tan, tan genial como el que ya tengo. Claro, ¿no? ¿Podría alguno llegar a acercarse a eso? Y dice, en cambio, esto es lo que yo quiero para poner mi fuego. Dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. O sea, esta es la característica donde puede Dios, donde Dios dice, yo quiero habitar y voy a habitar aquí. En corazones. En los corazones. Corazones que sean humildes. Corazones que en los que haya arrepentimiento. Y en los que haya un anhelo tremendo por escuchar a Dios, no tan solo por escuchar las ideas que yo tengo acerca de cómo servir a Dios o cómo adorarle o cómo, sino que estén dispuestos siempre a aprender más sobre Él y a ofrecerle lo mejor que tengamos. Y es precisamente esta actitud la que permitió que Dios pudiese llenar y vivir en el templo que le estaba, en la casa que le estaba ofreciendo Salomón. Porque cuando Salomón termina la construcción de ese templo, de esa casa para Dios, Salomón hace una tremenda inauguración, lo más maravilloso que se le ocurrió que podía ofrecerle a Dios en ese día. Y se presenta ante Dios y se arrodilla y empieza a orar. Y le está diciendo, mira, Señor, te construí esto, es lo mejor de lo mejor, ven acá a vivir con nosotros. Y en un momento de su oración, como que él se detiene y se cuestiona algo, como cuando estamos hablando con alguien y uno, pero a ver, y él dice, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte. Mucho menos este templo que he construido. Y es con esas palabras que manifiesta un corazón que realmente es humilde. Que se da cuenta de que con todo lo que yo pueda ofrecerle, nada de eso se va a comparar o va a alcanzar la gloria de Dios. Pero lo que Dios quiere es que realmente queramos recibirle en un corazón dispuesto. Claro, y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando entonces, ¿dónde está el fuego de Dios en este momento? ¿Está a lo mejor en los templos que nosotros construimos? ¿O dónde? Si no es ahí. Claro. Dios decidió que de ese momento en adelante del que hablábamos, ahora quiere estar en las personas y entre las personas, ¿sí? que están con la misma actitud, ¿cierto? De manera individual, pero también en comunidades enteras. Y entonces podríamos hacer de alguna manera una lista de algunas de estas cualidades que hemos estado comentando. Claro, ¿de dónde puede estar el fuego de Dios? El fuego de Dios está donde
hay corazones humildes y arrepentidos, donde se valora lo que Dios dice, donde tiemblan ante mi palabra, de una forma de decir, esto es lo que dice Dios y esto vamos a hacer. Claro. Donde se respeta en el fondo su voluntad y se siguen sus instrucciones. Y tiene que ver también con que valoremos el mensaje que tiene la Biblia y a la misma palabra de Dios que es Jesús, donde se apunta a Cristo. El fuego de Dios siempre estuvo para apuntar a Jesús. Estuvo en el Jardín del Edén a través de la misma presencia que los rodeaba. Estuvo fuera del jardín cuando lamentablemente ellos tuvieron que salir. Estuvo después en esta carpa, muy humilde. Estuvo también por medio de Jesús y las palabras de Dios que él comentaba y que hacían arder los corazones de las personas, y estuvo en personas que se dedicaban a esparcir el evangelio, las buenas noticias, a esparcir el mensaje de Jesús, siempre apuntando a Jesús. Está donde no se exalta el exterior, donde se entiende de que nada externo, nada de lo que podemos percibir o ver puede llegar a alcanzar la magnitud de Dios. Entonces, en Dios está donde vemos que lo interior es lo importante, donde no nos concentramos en lo majestuoso que pudiese haber sido que Jesús viniera como un tremendo personaje real y que vino en cambio a nacer en un establo. Y nos concentramos gracias a eso en lo que Él hizo, en lo que Él fue, en lo que nos mostró, en lo que nos instruyó que pudiésemos hacer, en su reino. Que se construye de acciones amorosas. En eso nos concentramos, no en algo de la apariencia exterior. Allí, cuando nos concentramos en eso, allí quiere estar el fuego de Dios. Donde todos sean invitados a observar y a participar. Donde no se excluya a personas por su nacionalidad o por su sexo. Yo creo que del momento en que en algún lugar que dice estar adorando, dirigiéndose a Dios, se excluye a alguien, entonces el fuego de Dios no puede estar allí. Donde se sea relevante y se incluya a toda la comunidad. El mismo punto anterior, donde todos puedan ser partícipes de esto. Y esto también tiene que ver con que allí se quiera esparcir el fuego. Cuando Dios pone su fuego en esta carpa, tiene el propósito de reunir a través de Israel, influenciar a todo el mundo, a todas las otras naciones, para que pudiesen también acercarse y de esa manera que su presencia pudiese alcanzar a otras personas. Cuando el fuego de Dios desciende sobre las personas y aún puede descender sobre cada persona que nos está viendo y escuchando, tiene el propósito también de que pueda cada uno poder esparcirlo al estar en contacto con otros. Y estas son algunas de las características que podemos ver en estas historias que definen cómo es Dios y cómo quiere estar con nosotros. Así es. En la actualidad también tenemos muchos edificios bonitos, templos grandes que están de alguna manera dedicados a poder adorar a Dios en aquellos lugares. Pero lo que nos muestra la Biblia, y viene a mi mente un versículo, una parte, una porción de una carta que envía Pablo, que le dice a las personas, a los miembros de una iglesia, de una ciudad, y dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? A veces usamos este texto para enfatizar en que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que tener un cuerpo saludable. Pero lo que está diciendo Pablo va mucho más allá de eso.
está diciendo que esa presencia de Dios que estuvo en el tabernáculo, bueno, que estuvo en el jardín del Edén, que estuvo en el tabernáculo, que estuvo en el templo de Salomón, ahora también vive en nosotros. Tal vez no la podemos ver visiblemente como una lengua de fuego sobre nuestras cabezas, pero sí podemos sentir sus efectos, podemos observar sus frutos, los frutos que da esa presencia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Comprendan la dimensión de esto, esto es real. Uh-huh. Y Dios quiere acompañarnos en cada momento de la vida, así como lo hizo con Israel, en lo bueno, en lo malo, y así como con David, quiere estar allí para bendecirnos en todas las cosas que podamos proponernos. Entonces, las dimensiones de la presencia de Dios, o la dimensión de que Él esté con nosotros, es algo que tenemos que realmente considerar, valorar, y como estaba en uno de los puntos, querer compartirlo con los demás. Y hay muchas maneras de hacer eso. Uh-huh. Y uno de los puntos importantes de esto es que podemos o tenemos la capacidad creativa para dedicarle algo de nosotros a Dios, así como lo hizo Salomón. Cosa que quizás Dios no ha pedido explícitamente, pero que Él valora. Que vengan de quienes somos, de nuestras experiencias, de lo que tenemos para darle. Uh-huh. Y que a través de eso podamos esparcir su fuego. Tal vez el desafío para ustedes, queridos amigos que nos han acompañado durante esta conversación, es que durante la semana podamos estar atentos y meditar y poder pensar en cómo poder esparcir este fuego de Dios que Él ha puesto en nosotros, cómo poder compartirlo, cómo poder transmitirlo a otras personas de maneras prácticas. No tan solo tal vez contando una historia de la Biblia, sino expresando amor, ayudando a otras personas en sus necesidades, estando atento para dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, para dar tal vez un abrazo o consuelo cuando se necesita. Ese es tal vez el desafío para nosotros hoy, el poder compartir este fuego y que sea un gran incendio que inunde nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, ¿por qué no? Y que de esa manera el fuego de Dios pueda vivir cada día en más corazones. Tengamos la seguridad de que Dios quiere poner su fuego cuando le dedicamos esto que nace de nosotros para Él. Así es. Terminamos con una oración, Pablo. Muy bien, pidámosle esto a Dios. Dios del cielo, gracias porque quieres estar con nosotros aquí en la tierra, porque quieres estar cerquita de nosotros, quieres acompañarnos en cada momento de nuestras vidas, quieres que podamos tener una relación cercana contigo y que podamos también compartirte a otros. Gracias por darnos el privilegio de ser tu casa, de poder albergar tu presencia, Señor. Permite de que tu presencia pueda transformar nuestras vidas por completo y también pueda transformar las vidas de otros. Pon en nosotros un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón que valore cada una de tus palabras, y pon en nosotros la actitud de siempre valorar que estás aquí, siempre considerarlo, nunca olvidarlo, y cada día comprender más quién eres tú. Te pedimos estas cosas para nosotros y para nuestra comunidad, Señor. Bendícenos, danos de todas tus bendiciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta conversación. Y nos estamos viendo la próxima semana. Están invitados también a acompañarnos esta tarde a las 6 de la tarde si están por aquí cerca de Concepción. Nos reunimos en el parvulario adventista. Si no saben cómo llegar, envíenos ahí un mensajito a nuestra página de Instagram. También el próximo sábado a las 10 y media de la mañana nos reunimos a través de Zoom para compartir nuestra comunidad en estudio. Y finalmente a las 12, justo a mediodía, por este mismo medio estaremos compartiendo un nuevo mensaje.
Tengan una excelente semana. Les mandamos un abrazo cariñoso y nos estamos viendo. Chao.